amigos, bienvenidos a Salud para Todo, este espacio creado con amor, con cariño para todos ustedes y como siempre, hablando de los tres pilares fundamentales, salud, bienestar, calidad de vida y siempre acompañados de los mejores invitados, temas interesantes para todos nosotros y por eso los invito para que ustedes se pongan cómodos allí en sus casitas, en sus hogares, vayan y nos siguen a través de las redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter y también los invito para que vayan y visiten nuestro canal de YouTube, canal Teleamiga y allí desplieguen la pestañita que dice Salud para Todo y allí ustedes podrán revivir este y muchos programas más. Les doy la bienvenida y damos inicio al programa de hoy donde vamos a hablar sobre la salud mental que es tan importante para todos, desde los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, todos debemos preocuparnos por nuestra salud mental, pero ¿será que lo estamos haciendo bien? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Qué podemos hacer para poder estar bien y en óptimas condiciones en esta salud mental? Para hablar de este tema tan interesante hoy, tengo la compañía de Mauricio Cadena. Él es psicólogo clínico, él tiene una certificación internacional en salud pública y tiene una maestría en neuromanagement y también mucha experiencia como terapeuta a nivel individual, a nivel de pareja, familiar y grupal. Capacitador y facilitador, consultor también. Mauricio, bienvenido a Salud para Todo. Un saludo para ti especial, Liz, para todos quienes nos puedan ver. Y pues bueno, encantado de compartir en estos espacios donde pues la idea es entre todos vamos construyendo y vamos aprendiendo. Así es. Bueno, Mauricio, para nosotros es un placer tenerte aquí. Es un placer que vengas a compartirnos toda la información, todo el conocimiento que tienes y hoy quieres dejar ese granito de arena con todos los televidentes y con todas las personas que nos están viendo. Vamos a hablar sobre la salud mental. ¿Qué tan importante es? Y lastimosamente nos preocupamos por todo, si nos duele un dedo, si nos duele una uña, si nos duele un brazo, una pierna, pero no nos damos cuenta que las emociones también duelen y que también tenemos que preocuparnos por esta parte mental que es tan importante y tan fundamental y que a la hora del té está conectada con todo, ¿no? Con todas las sensaciones de nuestro cuerpo. Entonces, Mauricio, quiero que tú me hables, me cuentes, ¿cómo ves la salud mental en Colombia actualmente? Bien, sucede que hace unos años, estoy hablando de décadas atrás, se hablaba que la salud simplemente era un estado donde no había enfermedad, ¿de acuerdo? Ya la OMS, ya hace tantos años, ya reguló eso y dijo, no, espérate un momento, la salud va más allá del no estar enfermo. Hablar de salud se implica como un equilibrio, un bienestar a nivel integral, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que parecería que en condiciones como Latinoamérica, en Colombia, lastimosamente hasta ahora estamos empezando a ver la importancia de la salud mental. ¿Por qué digo lastimosamente? Porque no hace parte dentro de las prioridades que se abordan tanto a nivel de pareja, familia o individual. Esperamos hasta cuando ya el asunto como que sobrepasa nuestras capacidades y decimos, oye, como que algo me pasa. No, te pasa algo desde hace rato. Sí. Lo que pasa es que hasta ahora estamos empezando a tomar conciencia del busquemos quién o quiénes nos pueden ayudar de manera profesional. Esto es importantísimo porque es que muchas veces las personas que se atreven a manifestar que se están sintiendo mal a nivel emocional son tildadas como débiles. Lastimosamente se juzga, la comunidad juzga sin saber, sin conocimiento y realmente son muy pocas las personas que se atreven a buscar esa ayuda tan necesaria. Muchas veces ya cuando uno se da cuenta está agobiado por la cantidad de problemas, de situaciones y ya uno no sabe qué hacer y hemos visto muchas personas que también han tomado decisiones para nada sabias, se han quitado la vida simplemente porque no han pensado en la salud mental, en buscar esa ayuda, ese apoyo que muchos en algún momento de la vida podemos necesitar. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué nos dejamos creer tanto del qué dirán o que si yo manifiesto mi inconformidad, mi dolor, mi sufrimiento o lo que estoy sintiendo en ese momento sería un sinónimo de debilidad? Tal como tú mencionas, Liz, mira que tiene que arranca y como que la raíz de todo eso tiene que ver con las emociones, sí. ¿De acuerdo? Hay una tendencia social como que nos está empujando a interpretar que hay emociones buenas y emociones malas. Entonces, todas son emociones. Correcto, entonces a veces decimos, uy, yo no quiero esas emociones que son malas. Sí. Y nos encontramos con escenarios donde nos dicen de manera explícita, mira, aleja de tu vida toda emoción y sensación de tristeza, de miedo. Oye, ¿sabes qué? Sí, yo lo quiero alejar, pero eso no es sano. ¿Sabes por qué? Porque hablar de la tristeza, del miedo,
estamos inequívocamente refiriéndonos a unas condiciones propias de la evolución. Okay. El miedo es necesario, el miedo es necesario. Okay. La tristeza hace parte de la vida, ¿ves? Cuando las alejamos y cuando las negamos, estamos generando como un vacío. Ok, entonces hay que ser positivo siempre, con una bonita actitud. ¿Y qué pasa cuando tenemos dificultades? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué pasa entonces? Que socialmente nos están empujando como a callar, como a decir, no pasa nada. Como cuando uno era pequeño y te golpeabas, oye, ¿te dolió? No, no me dolió. No, sí me dolió. Paro y sigo. Sí, no, claro que duele, claro que afecta. Y desde ahí, Liz, es empezar a reconocer, primero, empezar a reconocer el que algo me pasa, para después empezar a mirar, oye, ¿qué hago con eso que estoy sintiendo? Claro, es importantísimo. Bueno, aquí Mauricio viene algo también, es que creo yo que nosotros como padres de familia debemos empezar a educar a nuestros niños pensando en no minimizar las emociones y lo que se está sintiendo. Porque muchas veces, y en el caso de los hombres especialmente, los hombres no lloran, los hombres no demuestran, ¿sí? Como que estamos tratando de minimizar estas expresiones y que estamos creando un niño que se está haciendo el fuerte y por ende un adulto que también se pone una máscara de fortaleza que muchas veces por dentro está vuelto nada, digámoslo así vulgarmente. Ajá. Entonces creo que es aprender a enseñarle a nuestros niños, por ejemplo, ¿estás llorando? Sí, estás llorando porque te duele. ¿Qué es lo que pasa? Hablemos, hablemos y solucionamos. Vamos a tratar de darle forma a ese problema o eso que estás sintiendo o simplemente explicar, porque los niños desde pequeñitos también obviamente no tienen los mismos problemas que tienen un adulto, pero a su nivel de edad de niños también están teniendo ciertos problemas, que el compañerito me miró mal, que no me quieren hablar, que me rechazaron, y pues obviamente ya si nos vamos un poco más adelante con el bullying y con todo este tipo de cosas que suceden en los colegios, que es tan importante que nuestros hijos nos cuenten, que tengan esa confianza y que podamos resolucionar este problema todos. Claro, es indispensable tener en cuenta, frente a lo que tú estás diciendo, un tema esencial, y es el ciclo evolutivo. Hablar de salud mental es transversal a cualquier edad, ¿de acuerdo? Sí. Sin embargo, en el ciclo evolutivo, pues, ¿qué va cambiando? Intereses, gustos, motivaciones, expectativas, dudas, miedos. No es lo mismo hablar de estos temas con un niño de 5 años que con un joven de 15, y así de manera, pues, en cualquier ciclo, en cualquier edad, ¿ves? Mira esto, hablar de proyecto de vida, por lo general se asocia que obedece solo a adolescentes cuando están terminando su bachillerato y van a tomar otro rumbo. Yo creo que todos, sin importar la edad que tengamos, tenemos que hacer una evaluación de un proyecto de vida. ¿Dónde estoy y para dónde voy? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede entonces frente a lo que tú estás mencionando en los adolescentes? Que en ocasiones nos volcamos hacia los niños y los minimizamos. Sí. Y en ocasiones invalidamos. ¿Ves? Ah, tú, esto es una pataleta. Ay, eso es bobada. Sí, déjalo así, ya no llores. Ya. Y después pasamos a la brecha de cuando somos adultos. No, es que ahora sí las cosas son serias. ¿Y qué pasa con la adolescencia? ¿Ves? Entonces tiende a ser complejo y a veces como adultos ni siquiera sabemos cómo ayudar a los adolescentes. Y exactamente, Mauricio, porque muchas veces los adolescentes, creo que un niño tal vez puede contar qué es lo que le está pasando. Correcto. Un adulto también tal vez tendrá con quién desahogarse, pero un adolescente creo yo que son los que se guardan todo lo que están sintiendo, y es muy difícil sacarle las verdades a un adolescente. Claro, y el tema es complejo, porque empieza a tener diferentes aristas, formas, de dónde lo veo. Hablo, digamos, un poco desde mi experiencia como terapeuta. Mira, es muy frecuente y es entendible cuando me remiten pacientes, digamos, de colegios, de algún proceso, incluso algunas entidades, las familias. Mira, me hablaron bien de ti, de tus procesos con adolescentes, acá te traigo él o la joven, porque tiene A, B, C, dificultades. Automáticamente como sociedad estamos poniendo como el paciente identificado, y que quien tiene que cambiar es el joven, por su conducta, por su forma, por lo que sea. Pero ahí es cuando hasta ahora se está iniciando el proceso, porque es ir más allá. Entendamos que este adolescente simplemente es el resultado de unas dinámicas de interacción familiar, social y todo lo que está pasando consigo. Hay que ir un poco más allá y ver por qué se está presentando esa situación, este tipo de comportamientos, y no solamente
acusar o creer que el comportamiento que está teniendo, bien sea, no sé, la pataleta, la grosería, que no cumple normas, que no respeta, ¿por qué y de dónde viene eso? Y realmente, pues, yo aplaudo mucho tu labor como psicólogo y con el trabajo que vienes haciendo, porque no solamente te has dedicado a los adultos, sino también a los adolescentes, y esto es algo muy bueno. Mauricio, vamos a ir a una pausa rápida y ya seguimos dialogando y seguimos hablando un poquito más sobre la salud mental, y ya regresamos con todos ustedes, nuestros televidentes queridos aquí de Salud para Todos. Vuelvo con ustedes aquí a Salud para Todo, hoy hablando de la salud mental, y me encuentro con un gran experto invitado, Mauricio Cadena. Él es psicólogo clínico y también cuenta con una certificación internacional en salud pública. Mauricio, seguimos hablando de este tema, que realmente hay mucha tela para cortar, hay mucho que preguntar, y por eso los invito a todos ustedes que me pueden escribir. Les estoy recordando que me pueden escribir ahí a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, Twitter. Dejen su pregunta, su comentario, su duda, y aquí vamos a resolverlas el día de hoy. Bueno, Mauricio, hace un momentico veníamos hablando sobre que siempre se nos ha dicho que tenemos que estar positivos, como si fuera tan fácil, y de pronto sí, puede ser fácil decir no, todo está bien, no pasa nada, estoy feliz, estoy contento, mi trabajo es lo mejor, en mi casa todo es lo mejor, mi pareja es el mejor o la mejor, pero muchas veces ahí ya viene un exceso de positivismo. ¿Qué tan bueno? O, no sé, yo siempre he tenido la duda que las personas que son tan positivas, no sé si creerles o no creerles. Ok, vuelvo y te digo, tiene muchas formas de afrontar el tema, ¿de acuerdo? Partamos desde la salud mental, ¿de acuerdo? Y hablamos de un equilibrio. Uh-huh. Ese exceso, como tú mencionas, de positivismo, efectivamente no es sano. Okay. ¿Vale? Porque nos han vendido la idea de que, mira, tienes que sonreír, todo uh-huh. tiene que estar bien. Y a las situaciones malas, sácale ventaja. No necesariamente, uh-huh. no necesariamente tengo que estar aprendiendo de todo, sí. ¿Ves? Porque automáticamente viene una presión. Y vuelvo a lo que hablábamos en la franja anterior, tiene que ver, dependiendo del ciclo vital en donde nos encontremos, se genera la presión. Ejemplo, ven, un niño, una niña, ¿tú qué problemas vas a tener? Lo tienes todo, uh-huh. ¿De qué te quejas? Automáticamente el niño o la niña se empieza a sentir mal, oye, de verdad, ¿no? Le estamos inhabilitando su posibilidad de expresar. En un joven, en un adolescente, sí, mira, tú lo único que te tiene que preocupar es el rendimiento académico, sí. Del resto nada más. Bueno, ¿y qué pasa, digamos, con mis interacciones sociales, las dudas que yo tengo frente a la vida, uh-huh. sexualidad, mi economía, mi futuro? ¿Cómo abordo eso? Uh-huh. Y así seguimos a lo largo de la vida, y cuando somos adultos ya estamos tan cargados, pero lo que predomina es ese rótulo de sé feliz. Y como tú mencionas, esto se puede manifestar de manera nociva en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, a nivel laboral, ya que lo mencionabas, a nivel laboral, hoy en día está en auge algo que se conoce como el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, y es ese exceso de trabajo positivo y positivismo uh-huh. que debemos tener 24/7, ¿de acuerdo? Y uno dice, cuando a veces estoy cansado, triste, pero en el trabajo me exigen que siempre debo estar al 100 y de pronto nadie me escucha, ahí empieza un desgaste emocional, ¿ves? A nivel de pareja. Oye, ¿qué pasaría si le digo a mi pareja que algo no me gusta? Uh-huh. ¿Qué pasaría si manifiesto que a veces no me siento escuchado o que no todo está de maravilla? Uh-huh. ¿Será que obro mal? ¿Qué pasaría si a nivel de familia decimos, bueno, espera, es que en familia no me gusta esto o aquello? No, mejor aprendo a callar. Y callando aprendemos que todo estaría de maravilla. Y no es así. Sin embargo, salimos con nuestra máscara de decir, todo está bien. Todo está bien. Hay un poema, recuerdo en este momento, una parte de un poema de Richard Blair que menciona algo así como, me preguntas cuándo me volví loco, el día que busqué mis máscaras y no las encontré y las se refundieron uh-huh. todas. ¿Ves? Es una invitación, Liz, para empezar desde nuestra autenticidad. Primero, a reconocer que a veces no estamos tan bien como lo mostramos. Uh-huh. Segundo, que a veces no sabemos qué hacer. Y tercero, que a veces simplemente queremos ayuda de nuestro entorno, de los demás, sea pareja, hermanas, laboral, amigos, sí, uh-huh. y que uno está dispuesto, ¿ves? De ahí que ese positivismo tóxico, le llamo, muchas veces, en una buena intención de querer ayudar, termina perjudicando más.
Es cierto, es verdad, porque muchas veces preferimos mostrar esa cara y mostrar lo que realmente estamos sintiendo. Tú dijiste algo muy importante y creo que pasa mucho en las relaciones de pareja, que uno como que no quisiera dañar en teoría la armonía de la relación, pero puede ser una armonía falsa porque me estoy callando lo que yo estoy sintiendo. Tengo que, no sé, un ejemplo, cuando se ponen las relaciones tóxicas, que si no me contestas cuando yo te llamé, entonces es un problema. Tener la capacidad también de decirle a esa persona, oye, no te contesté porque no podía, porque no quise, porque muchas veces también de pronto está en una situación en la que no se puede, pero no, tengo que estar ahí 100% disponible y tengo que estarte contestando y no poder decir, no lo hice porque no quise o porque no pude. Entonces creo que todo esto va creando algo dañino que nos estamos guardando y pues que a la hora del tel desenlace creo que va a ser peor que hablar en el momento y poner como las cosas claras y pedir también respeto, porque creo que también esto podría ser respeto en este caso. Por supuesto, y es un respeto a la individualidad. Totalmente. ¿Ves? Coincidimos, digamos, hablemos de pareja, coincidimos en algunos aspectos y nos tomamos de la mano y construimos un camino y vamos. Total. ¡Qué maravilla! Pero respeto tu individualidad, ¿de acuerdo? Y te apoyo y creo en tus proyectos. Y lo mismo de manera recíproca. Total. Ahí se crece. Y cuando se encuentra la libertad a nivel de pareja, esto es una maravilla. Pero para llegar a esa maravilla, un aspecto de la honestidad implica ser sincero para con uno mismo. Dos aspectos fundamentales frente a lo que mencionas. El primero, hablo desde mi profesión. Lo que se conoce como el motivo de consulta. El motivo de consulta es yo vengo porque a mi hijo o mi hija le está yendo mal académicamente, porque tengo problemas de pareja, porque en la familia no me entiende, cualquiera que sea de manera manifiesta el motivo de consulta. Sin embargo, algo que, y esto nunca me lo explicaron en la universidad, pero uno lo va aprendiendo en el ejercicio terapéutico, es que el motivo de consulta muy poquitas veces no es el motivo de consulta. Ok, entonces. Es decir, hay más cosas de fondo. Ok, es como un camuflaje, es como ya lo último y donde me agarro para ir a... Correcto, es simplemente cuando se manifiesta una forma de sintomatología, ¿ves? De pronto el señor que va llevado de las orejas al consultorio, porque dice, es que vengo porque mi pareja me dice que soy celoso y el problema soy yo, por mis celos. Mira que de repente no son celos, de repente son dinámicas internas de inseguridad, son formas de querer retener todo. Y entonces uno a veces encuentra pautas marcadas desde la infancia de un niño, una niña que le dieron todo, poca tolerancia a la frustración, nunca encontró que en la vida, en el mundo hay un no de respuesta. Y lo que tiene, teme perderlo. Entonces se empieza a trabajar no haciendo énfasis en cuanto a si eres o no eres celoso, sino es ampliar el espectro más allá. ¿Ves? Claro, y aquí viene algo pues muy importante, Mauricio, porque todo eso viene desde las primeras etapas, desde la primera infancia, se podría decir, y todo se ha ido construyendo hasta que ya llega un punto en el que eso que tú quieres, que crees tener y que te da miedo perder por las inseguridades que tiene, pues se puede ir. Creo que es más rápido que se vaya una persona que la quieren amarrar, que la están celando, que la están dándole cantaleta, diciendo una cantidad de cosas. Creo que es más fácil que se vaya. Y creo que es muy importante, y tiene que ser también muy importante para la persona aceptar y entender que está teniendo este problema y que, pues, que puede ser, puede ahuyentar a las personas que tiene a su alrededor. Dos palabras claves frente a eso. Lo primero, resignación. Vivimos en la vida y asumimos dinámicas de resignación. Oye, pero ¿por qué estás en ese trabajo si realmente no eres feliz? Porque me toca, porque toca pagar deudas, porque, porque estás en esta relación si finalmente no te aporta, ¿no? Porque pues ya, no sé, mil razones que tal vez se le puedan venir a la cabeza, ¿no? Correcto. Mil justificaciones. Y se queda uno ahí porque ya tocó, fue la vida que pues lastimosamente tocó asumir. Y la segunda palabra es aceptación. Son cosas muy diferentes, son muy diferentes. Resignación y aceptación, son cosas muy diferentes. Vivimos resignados porque sentimos que nos tocó, ¿de acuerdo? Cuando realmente la invitación en la vida es aceptar. Aceptar que no todo se da como yo quiero, aceptar que los resultados no se dan simplemente por el hecho de yo existir en la vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo aprendo a aceptar? Y yo acepto que puedo cambiar, y yo acepto que depende de mí, y acepto, pues ya, dar una evolución. ¿Sabes por qué, Liz? Mira, muchas veces, y aquí hay una gran invitación para quienes nos ven, muchas veces terminamos patrocinando
siendo promotores de conductas permisivas de las que nosotros nos quejamos. Total. ¿Ves? De nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros compañeros. Pero nosotros somos los que estamos propiciando ese escenario para que la otra persona siga siendo así con nosotros. Totalmente. Sí, muchas veces se manifiesta, no, es que mi pareja esto, mi pareja lo otro, mi mamá tal cosa, pero no estamos frenando la situación, sino simplemente estamos quedándonos y resignándonos con esto y creyendo que mañana va a ser mejor, pero resulta que mañana no va a ser mejor, sino se volvió a repetir y es como un círculo vicioso. Bueno, Mauricio, realmente hay muchas cosas para hablar, para tratar el día de hoy aquí, pero yo quiero que nos vayamos también un poquito más allá. Yo quiero saber cuáles son las principales enfermedades en temas de salud mental que se han manifestado, que se han evidenciado y que tú tienes conocimiento. Hay una tendencia muchas veces a dar diagnósticos a ojo. Ok. ¿Vale? El niño o la niña que se levanta, que juega, que... Uy, el niño como que tiene TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sí. El niño tiene eso. Y tengo muchas... he tenido en mi haber muchos niños, niñas, que me llegan con el diagnóstico. Uh-huh. Es que él o ella tiene esto. Ok. ¿Quién dio el diagnóstico? En el colegio. O la mamá, o el papá, uh-huh. porque lo vieron. Y porque mira que cumple con los criterios para ese diagnóstico. Uh-huh. ¿Ves? En los jóvenes, en los niños, muchas veces nos quejamos desde sus conductas. Y vuelvo y digo, ahí entramos, es como a patologizar. Ah, es que tiene trastorno, es que tiene tal diagnóstico, ¿ves? Sin embargo, a nivel social y de manera general, hablo ya desde las pospandemia, se ha visto cómo se ha crecido realmente indicadores muy altos como picos de ansiedad y depresión, ¿de acuerdo? Y que cada uno viene a puntuar y se caracteriza de manera diferente en cada grupo poblacional, es decir, en niños ya tenemos cada vez con más asombro, preocupante como sociedad, en niños de verdad con indicadores y con criterios para ser catalogados con cuadros depresivos. Okay. Jóvenes, adolescentes, y por eso los índices de suicidio se han incrementado en esta población. Y en la población adulta, vuelvo y te digo, refugios en lo laboral, que ahí es donde aparece el burnout, ¿sí? A veces un sinsentido de vida. Y aparece de nuevo la depresión, la ansiedad y otras tantas. Bueno, Mauricio, la Organización Mundial de la Salud dice que los jóvenes entre los 10 y 19 años están sufriendo trastornos mentales y esto es un 13% de la población, realmente es elevada este porcentaje. Ya vamos a seguir hablando sobre los jóvenes, sobre la depresión, sobre la sintomatología y cómo podemos ayudar a estas personas que están sufriendo de esta enfermedad que afecta a nuestra salud mental. Ya volvemos, vamos a ir a una pausa rápida aquí en Salud para Todos. Continuamos el día de hoy acompañándolos a todos ustedes allí en sus casitas, en sus hogares, invitándolos para que nos sigan a través de las redes sociales y por supuesto invitándolos a que se queden ahí en casita muy juiciosos escuchando este tema del día de hoy porque estamos hablando sobre la salud mental, sobre la importancia y hoy con Mauricio Cadena, psicólogo. Mauricio, veníamos hablando sobre la depresión. Quiero que hagamos mucho énfasis en esta enfermedad porque creo que es la enfermedad mental más común en este momento que afecta niños, adolescentes y adultos. Como tal, ¿qué es la depresión? Bien, tú lo mencionas, es una enfermedad. La depresión no es capricho, la idea de tristeza no es lo mismo que depresión. La depresión tampoco es un tema que esté de moda. La depresión es una enfermedad, ¿de acuerdo? Y como enfermedad tiene unos criterios que la catalogan bajo esa etiqueta, ¿de acuerdo? Mira, Liz, tristeza, ya lo hablábamos hace un instante, la tristeza es normal, hace parte de la misma vida. Sí. Y todos hemos experimentado la tristeza, perfecto. No es lo mismo estar triste que tener un diagnóstico ya propio relacionado con depresión. La depresión va más allá. La depresión, primero, en su origen, es multicausal. No hay una única razón para decir que una persona pueda tener depresión. ¿Cuáles son esos? Hablamos de esos elementos multifactoriales. Puede ser algo genético, puede ser algo del entorno, y el entorno me refiero a la sociedad, al trabajo, a la familia, puede ser algo circunstancial, ¿vale? Y aquí ya hablamos de crisis. Una crisis, digamos, circunstancial, ¿ves? Algo que no teníamos previsto y sucede en un instante. Otra, la que son las crisis propias al ajuste del ciclo de vida, okay. ¿Ves? ¿Qué más puede estar sucediendo por depresión? Algunos
picos que, por los que se esté pasando de transición. Por ejemplo, en la adolescencia, con la descarga hormonal, con el cambio de vida y demás, puede, sí, sí hay estudios muy serios que habla de que esos cambios están muy asociados con la depresión, pero no quiere decir que todo adolescente sea depresivo, ¿de acuerdo? Mira, Liz, te menciono eso para decirte que la no tiene un único origen. Ok. ¿Ves? Se pueden dar por diferentes razones y en cualquier momento de la vida. Total. Un acontecimiento en la vida de una persona, sí. La muerte de un sí. familiar puede desencadenar sí. una depresión, sí. La separación de la pareja, la ruptura del matrimonio, también puede desencadenar una depresión y pues realmente hay que prestarle atención. Por eso yo quiero que hablemos, Mauricio, un poquito sobre la sintomatología de esta enfermedad, que no sé qué tan silenciosa puede ser. Yo creo que no es tan silenciosa. Hay una campaña maravillosa, no sé si al día de hoy todavía sigue vigente, y es La Depresión No Tiene Cara. Uh-huh. Y esta campaña salió a partir de personas que han cometido suicidio y después, sí, había depresión de fondo, ¿ves? Pero porque se veía sonriente, uh-huh. ¿ves? Sabemos de músicos, de actores, claro. de personas conocidas, y nosotros decimos, ¿pero qué pasó ahí? Sí, señora, puede ser silenciosa. Yo cito, digamos, en este tipo de casos, una ex reina, Miss Estados Unidos, linda, hermosa, jovencita, como 23 años aproximadamente, modelo, muy famosa, que uno diría, no, es que tiene ya la vida, mejor dicho, arreglada, claro. supuestamente. ¿Qué le falta a esa muchacha? ¿Por qué haría algo como eso? Pero es que es cierto, muchas veces todo eso que se tiene no está llenando el vacío que se tiene ahí de forma interna. Entonces, frente a tu pregunta de algunas sintomatologías, uh-huh. ¿vale? Y como es multicausal, asimismo se puede manifestar en diferentes espectros, ¿vale? Puede ser también desde neurotransmisores del mismo cerebro. Uh-huh. Es decir, hoy disfruto ver películas, uh-huh. pero a medida que frente a algún acontecimiento pasa en mi vida, ya no me puedo concentrar en las películas o en aquello que me gusta. Uh-huh. De repente me voy a encontrar al cabo de unas semanas frente a un cine, un evento chévere, viendo una película, pero ya no me gusta, uh-huh. ya no me interesa, ¿ves? Es empezar y mantenerse en una pauta como de desidia, desinterés, frente a lo que antes me llenaba y me gustaba, ¿ves? Se cambia la dinámica en cuanto a percepción. Lo que antes me generaba placer, hoy simplemente es algo pasajero okay. y me da lo mismo, ¿ves? El querer aislarse. Estar solo, en casa, pero sin amigos. Te vengo a visitar y quiero compartir contigo. No, quiero estar solo, sola. ¿Ves? El cambio de conducta. Hay alteraciones en el sueño también. Okay. O sea, en las dinámicas, en los ciclos de, bueno, aquí me levanto, me acuesto, se desordena totalmente. Se desordena también el hábito de alimentación. Okay. ¿Ves? También hay un desinterés por dinámicas propias de autocuidado. Se empiezan a descuidar, de pronto ya no se arreglan como antes, correcto. No se ponen su ropa favorita. Correcto, correcto. Oye, pero por ejemplo, a ti te gustan mucho los aretes, ¿cuáles te vas a poner hoy? No, pero no vas a salir de la casa. No me lo pongo, ¿para qué? ¿Sí? Voy a estar aquí desde la casa, pues el baño diario pues pasa a un segundo, tercer uh-huh. plano, pues ¿para qué? ¿Ves? Oye, pero es que con esta ropa pareces una foto. Uh-huh. Ah, pero es más práctico. Vuelvo y te digo, hay un desinterés y una desidia y un abandono de sí mismo del cual la persona no es plenamente consciente. Ok. Esto se manifiesta y esto lo podemos evidenciar nosotros también. Muchas veces creo que hacer su propio diagnóstico es muchísimo más difícil que ver a una persona, a un ser querido, a un amigo y ver que está pasando por estas situaciones y son signos como de alarma y de alerta que uno dice, uy, aquí hay algo que está pasando. Pero muchas veces uno personalmente no se da cuenta de todo esto que está sucediendo. Tal vez sí estoy sintiendo, me siento triste, me siento lo que tú decías, de pronto ya no me gusta ver televisión, ya no me gusta ir al gimnasio, ya, pero de pronto uno no le ve el signo de alarma y no le presta tanta atención, creería yo. Claro, y frente a eso me permito hablar, digamos, de algunos mitos, uh-huh. enfocándonos puntualmente en la depresión. Algunos mitos, por ejemplo, nadie te puede ayudar, ¿sí? Tú solito, solita, tú puedes, porque solo tú te entiendes. Segundo, ir a un especialista, en este caso hablo de psicología. ¿Para qué si finalmente te van a dar muchos consejos en otros lados y la puedes pasar mejor con amigos? Uh-huh. Otros mitos, simplemente esto es de echarle ganas y si hace un 2, 3 meses estabas feliz,
fácilmente lo vas a volver a estar, y solo con ganas y vamos para adelante. Frente a los mitos hay mucho daño social. Total. Porque estos mitos van calando y como por ejemplo, no, esto no se habla. Esto, dejémoslo así, como dice la canción, no se habla de Bruno, ¿no? Uh-huh. Pero Bruno es como nuestra depresión, sí, personal, entonces no, de eso no se habla. La invitación es trabajar y abordar esos mitos, desmitificar, ¿sí?, esos paradigmas que tenemos y hablarlos. ¿Qué pasaría si yo tengo depresión y lo hablo? ¿O no me siento bien y lo hablo? Uh-huh. Pues te cuento, Liz, que está muy demostrado que hablar de nuestras dificultades de salud mental, puntualmente, digamos, de depresión y de ideas suicidas, han minimizado y bajan la tasa frente a esta morbilidad. ¿Ves? O sea, es importante hablar, es una invitación. Manifestarlo. Porque la persona, al verbalizarlo, al hablar, dice, oye, mira, yo de pronto no es que me quiera morir. Yo de pronto quiero vivir de una manera diferente, uh-huh, sin este dolor que me aqueja. ¿Ves? Yo creo que cuando hablarlo, uno habla, cuando uno suelta eso, libera también, ¿no? Se quita como una carga de encima. Y pues qué mejor hacerlo con una persona experta en el tema, ¿sí? Porque nosotros, como amigos, como familiares, pues no somos conocedores 100% del tema y no somos las personas más aptas para ir a dar un consejo. Y creo que sí es bueno, siempre lo digo, uno, siempre que lo busquen a uno, que un amigo lo busque, que un familiar lo busque y quiera empezar a contarle algo, hay que escuchar. Sí. Hay que escuchar, sin caer encima, ¿no? Porque muchas veces uno no habla porque lo van a juzgar, porque, ay, pero es que ya se está quejando, ay, pero es que... Hay que escuchar, pero creo que uno de los mejores consejos es también que busquen ayuda profesional. Creo que es el mejor consejo que podemos brindar y así vamos a evitar que sucedan acontecimientos dolorosos, pues para todos, que es cuando una persona ya tiene ese pensamiento suicida y ya no solamente el pensamiento, sino que ya va al acto y se da esto que pues no quisiéramos que sucediera, ¿no? Creo que se sentiría mucho dolor en una familia saber que esta persona se suicidó porque tenía algo ahí internamente, en su corazón, en su alma, que no lo podía sacar y simplemente tampoco brindamos pues como esa ayuda necesaria. Porque está el temor, uh-huh, ¿ves? Entonces por eso hablaba de abordar de frente estos mitos, ¿ves? Hablemos todos en comunidad frente a temas como la depresión, la ansiedad, qué está pasando, cómo afrontamos nuestras dificultades. Uh-huh. El otro mito, mira, el psicólogo no es de dar consejos. Sí. Y yo exhorto mucho a mis consultantes, si un psicólogo se dedica a darte consejos, automáticamente cambia de psicólogo. Uh-huh. ¿Ves? No, el oficio del psicólogo no es dar consejos. Sí. ¿Ves? Simplemente es un camino de orientación. Y para mí un proceso terapéutico es algo maravilloso en donde dos personas trabajamos, ¿sí?, de la mano y vamos encontrando caminos, vamos mirando. Pero en últimas es el consultante quien dice hasta qué punto está dispuesto, uh-huh, a tomar decisiones y afrontar su propia vida, con todas las dificultades que esto implica, que no es fácil. Mauricio, ¿en qué momento deberíamos buscar ayuda profesional? Yo digo que, mira, hace poco hablaba con unos colegas y alguien mencionaba, todos deberíamos ir al psicólogo. Sí. Pero asimismo en la charla apareció un tema interesante y es, alguien decía, yo creo es que todos deberíamos tener acceso al psicólogo. Ok. ¿Ves? No saber que el psicólogo es como ese apaga incendios cuando yo siento que algo me abruma ya y explotó. Porque entonces uno dice, bueno, ¿por qué no viniste antes? ¿Ves? No esperar hasta el tope final, uh-huh, primero. Segundo, cuando veamos que algo está pasando a nivel interno o con alguno de nuestros familiares, es darle la invitación, no obligarlo. Oye, mira, es que Liz, tú tienes que ir porque A o B. Es Liz, si quieres, yo te sugiero que vayas a proceso terapéutico pero es una invitación y de ti depende si lo tomas o no. ¿Ves? Cuando uno se siente obligado, eso no es tan agradable ni tan chévere, ¿ves? Cuando uno siente la invitación, pero yo sugiero mucho un proceso que involucre a los miembros de la familia, ¿sabes? Uh-huh. Para dejar de estigmatizar que el problema es el niño o la niña o quien aqueja ese malestar. Vuelvo y te digo, el motivo de consulta va más allá. Ok, va más allá. Y eso es precisamente lo que tú haces, Mauricio, ir más allá a buscar de dónde viene, de dónde se desencadena y por qué hoy por hoy se está manifestando esto. En un momentico vamos a seguir hablando y complementando este tema sobre ansiedad, sobre la depresión y sobre todas estas enfermedades mentales que afectan pues nuestra salud en general, porque muchas veces
cuando hay algo que no está funcionando bien ahí en nuestra cabecita, también se desencadenan otra serie de enfermedades a nivel de nuestro cuerpo. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos aquí con todos ustedes a Salud para Todos. El día de hoy estamos hablando sobre la salud mental, sobre su importancia, y me acompaña Mauricio Cadena. Mauricio, ya hemos hablado alrededor de estos 4 bloques sobre todo lo que es la salud mental. Quiero que hagamos como un breve resumen de lo que hemos tratado hasta el momento. Claro, partimos de hablar de qué es eso de salud mental, como algo integral al bienestar. ¿Sí? Estar bien, hablar de salud, no es solo no estoy enfermo. Bien, sí. Pues la salud mental entra allí a tener un papel protagónico. Bien, lastimosamente hablábamos de cómo en nuestra cultura no lo trabajamos de una manera preventiva, sino sobre el momento. Entonces hemos venido tomando conciencia sobre, oye, esto del tema de la salud mental nos aqueja a todos, vamos y abordamos pues con quienes saben y con el experto, ¿de acuerdo? Hablábamos también de la importancia de la salud mental sin generalizar para toda la población. Es importante abordarlo dependiendo del ciclo vital, ¿de acuerdo? Como para los niños, los jóvenes, adolescentes, adultos y demás. Hablábamos también de cómo el descuido propio y el mantenimiento de la salud mental se puede manifestar en diferentes áreas de nuestra vida, que en lo laboral, a nivel de pareja, nuestra interacción social, académica, bueno, cualquiera que sea, ¿de acuerdo? El descuido de esos pasos anteriores de lo que estábamos hablando puedes desencadenar efectivamente en dificultades que van más allá solo de un momento de malestar pasajero. Por ejemplo, hablábamos puntualmente de la depresión. La depresión como uno de esos indicadores altos que después de pandemia hoy en día aquejan a la población mundial. Se disparó más en se época de pandemia. Mucho más. Ojo, porque la OMS es un organismo serio e internacional, habla de la siguiente pandemia a partir de enfermedades y dificultades mentales y emocionales. Es decir, esto es un llamado en mayúscula para que le prestemos atención. Y ahí es donde cala, por ejemplo, la depresión. La depresión tiene muchos orígenes, tiene muchas formas de manifestarse. La depresión no solo está en quien está triste, la depresión se manifiesta de muchas formas. Y la depresión, hablábamos como generalizando un poco, es como ese abandono de sí mismo, de su calidad de vida. Y hablábamos también de unos mitos, ¿no? De cómo poderlo afrontar, cómo poder ayudar. Y frente a eso, una sugerencia. ¿Qué podemos hacer como familia o como sociedad cuando vemos que de pronto alguien ha llegado a nosotros, está pasando por una situación, digamos, asociada a depresión o tristeza profunda? Es hablarle en plural. No es, depende de ti. ¿Sí? ¿Cuándo vas a salir de esta? No, es cuando vamos. Vamos, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, tómate tu tiempo, ahí estaré. ¿Qué vamos a hacer? No es, oye, sal de tu cuarto. Es, no, vamos a salir, vamos a empezar a afrontar. Segundo, no hay afán. ¿No? Oye, es que ya llevas en esto una semana, ¿no? Tómate tu tiempo. Tercero, te queremos, pero te queremos bien. Haces parte de esta familia y como parte de esta sociedad nos interesas. ¿Ves la diferencia, Liz? Totalmente. Es una invitación cordial, amable y respetuosa de decir lo que te aqueja nos involucra a todos, pero estamos dispuestos a ayudar. Esa palabra que acabas de decir es importante, involucrarse. Involucrarse, hacer sentirle a esa persona que estamos ahí, que estamos ayudando y que por supuesto vamos a estar dispuestos a hacer todo lo que podamos hacer para que esté bien, porque nos afecta a nosotros también como su entorno. Entonces esto es muy importante y esta debería ser la forma en la que los familiares, la que las personas que están allá en casita y tienen a uno de sus familiares que está sufriendo de una depresión, así es como se debería abordar, siempre tratando de mostrarse y manifestarse presente y brindando esa ayuda que es tan importante. Mauricio, más o menos hablando de estadísticas, ¿en qué edades se da la depresión? Mayormente, en adultos, sin embargo, cambia. ¿Sí? Veo con alarma que en niños ha venido creciendo. En niños ha venido creciendo. Y lo que fue el confinamiento propio de la pandemia marcó mucho esta población, lo que fue población infanto-juvenil. Claro. ¿Por qué? Porque uno al colegio, uno esencialmente, uno va a pasarla bueno. Sí, total. Al colegio, ¿ves?
¿cómo hago las paces con el amiguito con el que discutí ayer? ¿Cómo, qué juego nuevo nos inventamos? Que es, hace parte de la dinámica de madurez de la vida, esa interacción, ¿de acuerdo? El cómo soluciono problemas, qué hago con la nota, cómo hablo con el profesor. Y eso de alguna manera se vio afectada por el confinamiento, ¿de acuerdo? Y ahora nuevamente salir y encontrarse, estrellarse con un panorama diferente. Yo digo, muchas veces los niños... muchos duraron casi como un año larguito fuera de su colegio, de sus aulas de clase. Entonces digo yo que perdieron muchísimo los niños, tal vez que están en primero, segundo, que es tan importante, pues para todos es importante la interacción, pero creo que hay unos niños que están muchísimo más afectados que otros, ¿no? Correcto, correcto. Conozco algunos colegios que han hecho una transición interesante y muy responsable frente a ese proceso nuevamente de volver a encontrarnos en la presencialidad. Sin embargo, como sociedad, muchas veces nos volcamos como, bueno, borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada. Sí. ¿Ves? Todo eso está llevando a trabajar con grupos de manera interdisciplinar, a entender que niños en población cada vez más joven, efectivamente se ha venido disparando episodios de ansiedad y depresión. Bueno, Mauricio, yo sé que muchos de los televidentes que nos están viendo en este momento se sienten identificados con el tema y quieren tener un poquito más de información o de pronto quieren acceder a una consulta, a una terapia contigo. ¿Cómo pueden hacer ellos para ubicarte y para poder tener una consulta? Ok, no soy mucho de redes sociales, sin embargo, mi Instagram me pueden encontrar como psicología, con P, psicología 6MC. ¿De acuerdo? Es mi Instagram, desde ahí me pueden escribir o por WhatsApp. 321-474-9826. Ok, ¿nos puede recordar el tipo de terapias o a qué tipo de personas está enfocado tu carrera y a quiénes podrías ayudar? Ok, como terapeuta estoy enfocado a hacer trabajos y procesos, ¿no? Porque la idea es llevar un proceso que sirva a nivel familiar, a nivel de pareja y a nivel individual. También soy consultor y asesor a nivel de organizaciones, porque desde ahí también se puede trabajar mucho, ¿sabes? Hay cosas muy interesantes, porque he venido entendiendo, Liz, que en todos los temas de salud mental, esto es muy importante, y lo hablo pues para todos quienes nos escuchan y nos ven, y es la red de apoyo. Mira, no estás solo o sola. Créeme que si de pronto no te sientes acogido o de manera empática en tu familia, habrá algún amigo, parte de la familia extensa, incluso vecinos he encontrado con esa disposición a ayudar. Importante, no estás solo o sola, ¿de acuerdo? Y segundo, el cambio sí es posible. El cambio es muy posible y yo siento que como sociedad tenemos una invitación muy grande a ser respetuosos y empáticos frente a todo lo necesario para abordar el tema de salud mental. Mauricio, ¿qué tan probable es que una persona que se haya recuperado, que haya logrado salir de esta enfermedad, de una depresión, recaiga? Sí, porque como te mencionaba, es multicausal y cuando hay condiciones genéticas o condiciones a nivel, digamos, de neurotransmisores, algo que está pasando, sobrepasa más allá el simplemente querer estar bien. Ahí no hay nada de malo en te permitir acompañar por un proceso, digamos, de farmacología, orientado, digamos, en este caso por un psiquiatra que tiene la posibilidad y la potestad para dar una prescripción médica. Ya no hay nada malo, ¿ves? Todo en pro de ayuda está bien. Es muy posible en ocasiones las recaídas, es muy posible saber que, mira esto, más que una enfermedad, asimilarlo como una condición. Ok, bueno, esto es importantísimo y por eso es que hay que no dejar sola a la persona, ¿no? No porque de pronto ya está mejor, se ha recuperado, soltarla y dejarle el camino solo no, sino siempre hay que seguir con esa compañía y nosotros como padres de familia, como familiares, como allegados cercanos, siempre estar muy pendiente de toda la sintomatología y estar analizando y viendo ese panorama, siempre la compañía para esa persona que de pronto está sufriendo de depresión en este caso. Mauricio, ¿podemos repetir nuevamente tu número telefónico para todos nuestros televidentes que lo están pidiendo? Al WhatsApp 321-474-9826, se pone en contacto, miramos que cómo adelantamos, vuelvo y digo, un proceso. Y por mi Instagram me pueden encontrar como psicología 6MC. Bueno, Mauricio, un último consejo para todos nuestros televidentes. Todos podemos ayudar, todos podemos ayudar. No nos podemos sentir menos para decir, no, lastimosamente ese tema se sale de mi control, yo no sé. Todos podemos ayudar desde algo que tú mencionabas de manera muy sensata, Liz, y es escuchar. Es qué te aqueja, qué te molesta, y simplemente tengo la disposición
y la empatía para poderte escuchar. Okay. Pilas, porque en ocasiones, sin querer queriendo, invalidamos a la otra persona. Digo yo siempre que es escuchar sin juzgar, ser un instrumento, porque uno muchas veces ni siquiera quiere que le digan nada, sino solamente quiere hablar, que lo escuchen y desahogarse. Ya es simplemente lo que hay que hacer. No invalidar a la persona, no de pronto ir a darle consejos o tú tienes que hacer esto, sino simplemente escuchar y ya ahí se va organizando todo. Bueno, Mauricio, pues muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. A ti, Liz, muchísimas gracias por la invitación. Maravillosos estos espacios que siempre van a calar muy bien en la sociedad para hablar de un bienestar. Bueno, por aquí te esperamos una vez más para que sigamos hablando de ese bienestar, de esa salud mental que es tan importante. Y a todos ustedes un abrazo, gracias por cumplir la cita, gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Salud para Todos.